en su peor momento, en decadencia, deprimida y fuera de sus formas. Galilea Montijo entra en un abismo oscuro en su vida personal y en su carrera. Te decimos los golpes que no la pudieron poner de vuelta de pie. Aquí, informe especial, Galilea, hundida como el Titanic. ¿Cuáles serían las consecuencias de Alejandra Guzmán al haber sido arrestada por intento de quitarle la vida a su pareja? Hoy, la abogada, con papel en la mano y con lo que dicta la ley en Estados Unidos, nos dirá sus consecuencias. La unión de Televisa con el expresidente Donald Trump está viviendo sus terribles consecuencias. Como echaron como una rata a León Krause, te contamos por qué le cortaron la cabeza al periodista que también fue crítico con el expresidente. Aquí el público hispano dividido por una televisora. Hoy te contamos si Anuel está esperando bebé, pero en lugar de que opine de eso, se atrevió a decir que Messi es autista. Aquí lo escucharás de viva voz en La Brújula del Espectáculo. Y la gente está en shock por las últimas y recientes imágenes de Peso Pluma. Arranca el dúo Dinamita. Estás en Chisme No Like. Comadres hermosas, preciosas, sabrosas y también los compadres que gustan del chisme cachetón, aunque los famosos y espumosos se enmuinen, ya llegó para darles de soplamocos con las verdades de lo que pasa en el espectáculo Chisme No Like. Vamos, pelinazo, que hacía mucho que no lo hago. ¡Eso! ¡Ay, Dios! Miren qué lindo tengo el pelo, ¿eh? La verdad que, Le sale lo argentino. No, pero digo, bueno, es difícil tener el pelo. Lo traemos igual, nos peinaron exactamente igual, fíjate. Estamos hermanitos de sangre y de leche. No, de leche. No, hola, quiere decir que hemos compartido muchos desayunos juntos. No. Oye, no. Señores, Ni Dios lo quiera, como Madre Santa Cachucha, si estuviera en una isla desierta. No, para nada. Yo prefiero el gorila. Mira, yo señor. Cochino. No, pero oye, bueno. Mi pluma. A ver, aquí señoras, está. Señoras, señores, ¿qué programa tenemos hoy? Vieron que los famosos, diciembre va bajando el nivel de farándula, pero nosotros vamos subiéndolo. Nosotros vamos a hacerlo el calentador de diciembre, Elisa, porque la verdad que los famosos van tomándose vacaciones, los periodistas. Así que bueno. Ahí está. Señores, vamos con todo. Bueno, señores, murió la mamá del Chapo Guzmán a los 94 años. La señora se llamaba María Consuelo Loera. Fue popular, muy amiga de la gente porque, no sé, la gente la quería. El presidente bajó a saludarla muchas veces. Habló el presidente sobre la muerte de esta señora. Y bueno, mientras Emma Coronel está en Estados Unidos tratando de cuidar sus nietos, esta señora desaparece de este mundo. Y bueno, por supuesto, los chapitos también en una situación complicada. Y bueno, muchas cosas pasando por ahí. Oigan, ¿pero qué creen? No, mi amor, porque luego vas y le hueles las nachas a quesadilla. Portate bien, tanguito. No me hagas renegar. Quesadilla, no te vaya a morder. Oigan, comadres, pero ¿cómo ven que Olivia Collins, ya ven que ahora va a estar en la serie de Siempre Divas o Divas Hasta la Muerte, como se llame, siempre de reina. Netflix? Bueno, siempre reinas, gracias, Javi. Ya está bien, pues, Lucía. Sí, nos escribió que está bien. Se me olvidó mandar los mensajes. Ahorita les vamos a poner los mensajes porque Lucía nos dijo cómo se encuentra. Ya ven que durante este fin de semana puso en redes sociales que estaba indispuesta. Pero dejen de decirles que Olivia Collins, compañerita, ahora sí que de pupitre de Lucía Méndez, le manda decir a Niurka que ni la conoce. ¿Y qué puedes pensar de estos rumores de una alegada crisis matrimonial con Maribel Guardia? Incluso hasta Imelda fue mencionada como una posible tercera en discordia. Ese tema no me corresponde. Ese es el tema de mi amiga, la respeto, la quiero muchísimo y no voy a hablar de esas cosas que son muy, muy privadas y no voy a exponer. Pero la ves bien. Mi amiga está perfecta, está bien, no está perfecta. O sea, sí tiene un dolor inmenso que es el haber perdido a mi hijo. Es algo inexplicable. Todas las mujeres son madres, me pueden entender y pueden entender a Maribel. Pero ella tiene una gran inteligencia emocional. Es una mujer
muy espiritual, es una mujer muy sazona, muy estructurada, muy razonable, o sea, lleva todo con un aplomo especial, una serie especial. Una que sí te tiró fue Niurka, dijo que ya no te publicaban, como que estabas buscando atención. Ay, no, por favor, no, eso sí, Niurka, para nada, o sea, creo que eres madre, creo que sabes quién es Marigel y quién soy yo, jamás te diría atención, o sea, es lo menos. En una situación tan grave como madre que eres, ¿verdad? Yo creo que si le pasa algo así a tu hijo, pues no creo que quieras llamar la atención en los lugares. Es muy desagradable que no haya dicho. ¿Qué le dices a Niurka? Que pues... No me conoce y no sabe quién soy. Yo no necesito de la prensa. Bueno, necesito que ustedes siempre los han atendido muy bien, pero todos tenemos una carrera. Y yo no estoy buscando hacer polémica. Nunca he estado como Niurka, ¿verdad? Niurka sí busca polémica y busca hacer cosas. Y se atreve a hablar tan fácilmente de todas las personas, creo que no tiene ni el valor ni para decir una cosa. Jamás. No, ten cuidado. Bueno, entonces Lucía está bien, ¿no? Lucía está recuperándose. Sí, pero ahorita les vamos a poner los mensajes porque le escribimos. Pero, ¿qué pasó con Laura Zapata? Bueno, Laura Zapata dice que no le tiene miedo a Cynthia Clitbo. Vieron que se están peleando por este reality de villanas y que tampoco a la brujería de Cynthia Clitbo, que también le da la santería. ¿Cuántas mujeres metidas en la santería? ¡Pura bruja! ¡Dios pura mío! Bruja. Por favor, señor, pon un poco de luz a todas estas mujeres que se van con el diablo. Vamos. ¿Cómo te proteges, Laura? Porque había leído que Cynthia podría vengarse con brujería. No, yo no creo en eso, amor. Yo todas las noches rezo el rosario. Ayer rezamos el rosario 580 de mi abuelita. Y tenemos un grupo padrísimo. Y estamos pensando en un proyecto bien interesante. Entonces, yo, mi protección es la oración, es la fe, es la esperanza, es la alegría, es la felicidad. Es ¿La crees capaz? ¿La crees capaz? ¿Crees capaz a Cynthia de hacerte brujería? No sé, mi amor. Ni sé ni me interesa. ¿Y un milagro navideño que perdonaras a Thalía? No soy Dios, yo tengo que perdonar. El antónimo de perdón, ¿qué es? Pero se le debe pasar muy sola. No creo. Se hace hacer falta. Porque ella dice que ya perdonó, Yolanda dice que ya sanó, que ya está en paz. No dicen que en esta época de dar y recibir. Sí, yo quiero dar, quiero recibir. ¿Pero qué quieres recibir, Laura? De Laurita. No, entiende un poema que dice: yo quiero todo porque yo invierto y doy todo. Entonces quiero todo. Donde da un poco, ay, a mí no me gusta y yo me voy. ¿Y para Cynthia? Que le vaya como le va, que... ¿A poco no se parece cada día más a Cruella de Vil? A Cruella de Vil con la Úrsula de la Sirenita. Ay, sí, ¿verdad? Pongan las imágenes, las primeras, así como... Pero una mujer que lee... a ver, yo entiendo que... No te reza, vas a ir. Dile por qué no se va a ir. No se va a ir porque está muy pajerín. Escúchame. Aquí, por cómo le dices, no te vas a ir. ¿Por qué le dices? Por pajerín. No, eso te pasa por andarle oliendo las nalgas. Te quedas ahí tranquilo. A la perrita. Tienes que calmar tu ansiedad. Sí, tranquilo. Adicto. Bueno, pareces Pablo Montero. Tranquilo. Por el sexo, no por otras cosas. Oye, esta mujer reza el rosario, pero después saca la lengua y habla, vocifera maldades. ¿Ya tienen allá la comparativa con Laura Cruella? Sí. A ver, vamos a ver, porque cada día se parece más a la mala del cuento, pero a mí me encantan sus pleitos mediáticos. Sí, aparte, es la nueva Carmencita Salinas. Sí, pero aparte no podemos dejar de quitarle el reconocimiento que ella fue quien nuestra exclusiva la corroboró de con que lo de andaba la corral, exactamente que su compañerito de pupitre en ese tiempo estaba de novio con la colombiana La Corrales. Exactamente, y se trataba Sara de Gabriel Corrales. Soto. Entonces la verdad que sí suelta unas muy buenas,
Pero, a ver, está de toda amorosa y cuando le preguntan del amor en, y por las fechas con su hermana, pues ahí es donde debería de aplicarlo, ¿no crees? Correcto. Oye, este Gabriel Soto no era la imagen de esta empresa, ¿cómo se llamaba? Neon, que hacían la depilación con láser. Neon, ¿cómo se llamaba? Uh-huh. ¿Te acuerdas o no? ¿Pero qué se depilaba? Neon Skin. ¿Pero qué se depilaba? ¿El oxifucio o no, qué? Te sacaban los bigotes, te sacaban los pelos, todo con láser, y la empresa después fue una estafa, cerró de la noche a la mañana, era un lavado de dinero, y la imagen era Cecilia Galeano y Gabriel Soto. Sí. Que la tipa desapareció, creo que está en Estados Unidos. Nunca mira, Tanguito, te explico por qué te vas a quedar aquí. Andas muy intenso. Relax. Y hace ratito Quesadilla le hizo... Y nos asusta que él te vaya a dar una mordida por andar de caliente. No. Entonces, aquí se va a quedar usted... Está usted aquí muy apapachado, así que aquí se queda. Bueno, pero vamos a continuar porque Luz Helena González, ya ven cómo ella siempre nos da nota por ese romance que yo creo que Luis Miguel dice, ay, esta vieja si nada más fue un día y todo lo que siempre habla alrededor mío. Y ella dice que apoya a Araceli y que también ella terminó con Rafa, que esto me parece Rafa muy bien. Rafa Amaya. Porque este no se quería casar. Obvio. Está bien. Ya, nene, aquí se va a quedar. Siempre la voy a apoyar a ella como mamá, como mujer, estoy con ella y siempre la apoyo, digo, ha luchado mucho por sus hijos, así que obvio. Y además de que es súper importante que el padre aporte financieramente y también con la presencia, ¿no? Pues sí, digo, si se pueden las dos, qué maravilla, pero pues el amor no se obliga. Tiene que nacer y es bonito que nazca, entonces si se da sería maravilloso. Espero que todos logren esa felicidad en esta vida, tanto Araceli, sus hijos, Luis Miguel y todos los seres humanos de este planeta. A mí me gustaría preguntarte antes de finalizar, ¿qué tan hay de cierto en esa versión que cuenta? ¿Habrías terminado con Rafael Amaya porque no se quiso casar contigo? Que yo le dije, ay, no, si nos casamos ya mejor terminamos, estoy perdiendo el tiempo, ya soy muy grande. Imagínate, en esa época tenía yo 26 años y ya me sentía grande. Esa presión de venir de provincia y de que, no, ya tienes que casar y se te va a ir el tren. Y no, era muy joven. Entonces sí fue ese el motivo que por el sí, cual... Sí, claro, por supuesto. Yo dije, bueno, si no te quieres casar, terminamos aquí. Y terminamos en ese momento. Y ya me fui al concierto de Luis Miguel. ¡Ay! Esta chica estuvo con Luis Miguel, con Rafael Amaya. ¿Qué debe tener esta chica? Porque... Ah, era muy bonita y natural. Que, por cierto, ¿no se les hace como que ya se hizo algo? Como que ya se ve diferente, ¿no? Sí, está la cara como con otro perfil. ¿No? Como que está, tiene sí, otro yo, ángulo. Fíjate que sí, yo creo que ahorita que hablas de perfil, yo creo que sí se hizo algo en la nariz, ¿eh? Sí se puede veía ser muy que diferente. Se haya retocado, pues ya, bueno, los años pasan, pero... Oye, Rafael Amaya tuvo recaída, ¿eh? Muchos actores de Telemundo dijeron que se suspendieron grabaciones del Señor volvió de los Cielos. Volvió a las andadas. Volvió a las andadas. Cuidado con ese muchacho, señores, lo están haciendo actor en la novela, pero no está bien. Qué triste, qué triste. A ver triste, si Lucía contesta. Oiga, no estamos apachurrando a Tanguito, comadres. Lo estamos aquí conteniendo. Es un tratamiento. Pero no está apachurrado. ¿Por qué? Porque si no, nos da miedo, como esta quesadilla ya está un poquito harta, no lo vaya a morder. Entonces, él sigue igual de puberto. Mira, a ver, bebé. ¿Quieres ir? ¿Lo puedes cargar tú o no? A ver, venga. Vamos a ver el comparativo de Laura Zapata con Cruella de Vil. Ah, igualita. Ay, sí es cierto. Bueno, se ve más joven esta Glenn Close. Pero, pero sí, igualitas. Sí, sí. Mira, sí es cierto. Cada día se ve más parecida. Miren ustedes, es que saben, comadres, ese color que pórtate trae bien. Platinado, rubio, casi blanco, es bien cómodo para las canosas. Yo algún día también así les voy a salir. Sí, porque realmente ella se pone casi un blanco, ¿no? Ella es rubia. Es como Laura Zapata quiere ser la malvada. Oigan, comadres. Pero miren, fíjense que estamos... espérense, Lucía Méndez. Los a ver, no te contestó Lucía Méndez. No, pero acuérdate que está enfermita. Ven acá, Tango. Ven acá, ¿para qué lo sueltas? Denny. Cuando él le hace así en la alfombra, es como para decir,
yo soy aquí el macho alfa. Ay, te portas bien, Tango. Es que eres muy sexy. No, quesadilla, eres tan sexy. Insoportable. Que lo traes enamorado. ¿Qué te contestó Lucía? Loco. Le preguntamos ayer porque dicen que ya está en la casa, pero vamos a ver. Pero a ver, ¿qué fue lo que sacó primero Lucía ya en redes? Explícale a la No, que ya está recuperada porque estuvo hospitalizada. Dice que hace mucho frío, me dijo a mí. Como que tuvo neumonía o algo muy grave, ¿no? Ella lo deja saber en redes. Inmediatamente ayer la contactamos y esto fue lo que nos dijo. Y lo vamos a poner porque les mandó a ustedes mensaje. Le preguntamos, ¿cómo estás? Y me dice, terminando de recuperarme ya en casa. Imagínate, estuvo en el hospital, Javi. Bendiciones, mi amor, ¿qué le digo a tus fans? Y luego ella dice, que ya estoy en casa hermosa recuperándome, ya me dieron de alta. Fíjense, esto se los manda a decir a ustedes, comadres. Y luego dice ahí, pero hace mucho frío en México y no me dejan salir aún. Yo me imagino que no la dejan salir de su casa. Ok, le digo, con gusto le vamos a decir eso. Y yo le pregunto que si necesita algo y me dice, no, mamita, solo terminar de recuperarme. Así que, comadres, aquí les manda este beso Lucía. Le digo que vamos a estar al pendiente. Dice que gracias. Ese besito es para ustedes, para toda la gente que se preocupó por Lucía. ¿Esa la boca Méndez de Lucía? ¿Se puso colágeno o no? Mira, Lucía, cómo molesta. Le estás tratando de llamar y estás diciendo. No, pero no ves que te puso el labio que está ahí. Vamos a la cocina. Ah, no, vamos a hablar de algo importante. Mejor vamos a la cocina. ¿Vamos? Tengo hambre, señores. Vamos, que vienen los chismes, viene la bomba. Bomba de Galilea y bomba de Alejandra Guzmán. Vamos. Mucho no me lo ponía para cocinar. Acá estamos cocinando el chisme, la noticia. Y vamos a cocinar aquí rabo encendido. Es una comida cubana. Un rabo encendido. Porque yo Wendy Guevara. Yo me imagino una cola de un perro así corriendo. No. Es el rabo de la vaca. Pero no, es un rabito de Wendy Guevara. Ok. Porque Wendy Guevara hizo una sesión de fotos y algunos empezaron a decir. Pero esa la sacamos. ¿Eh? Esa la sacamos. No, porque la habían puesto. Bueno. Wendy se le vio, nada, estaba bien, se le veía el conchero, es un conchero, es una cosa, ¿no? Que se le pone acá abajo para que tapar, se lo agarran con tape los drag queen para que no. Pues ya pónganle, porque ya la platicó tanto. Sí, no sé si está buena. Bueno, ahí ya estaba para ahí. Para que la vean y luego después de que te la pongan sigues con lo de Thalía García, comadres. Señores. Entraron mucha gente a la Casa de los Famosos que no los conocemos. No, ya no se llama así. ¿Cómo se llama? Es la Casa de los No Famosos. Bueno, pero primero vamos a ver lo de Wendy. Ya lo tienen. Háblame, cabinita. Sí, está en camino. Bueno, la Casa de los No Famosos. Se supone que se llama la Casa de los Famosos y que todos los que están ahí tienen que ser famosos. Salvo Lupillo Rivera y Mixi. Maripili un poco en algunos mercados, en México mucho, bueno, más no, o menos. No, en México, discúlpame, pero no. Nadie la conoce. Señores, aquí hay dos integrantes nuevos de la Casa de los No Famosos. Ay, Dios mío, ¿y eso de dónde salieron? Thalía García, ¿quién es? ¿Me pueden decir quién es? Debe ser una actriz que trabaja ahí, hace unos papelitos chiquitos en Telemundo. Y Gregorio Pernía también actúa en las novelas, pero la verdad que, señores, discúlpenme, no sé si son colombianos, venezolanos, no sabemos de quién. Es que sí, mira, si ya nosotros al ponerlos ahí, hace cuenta estuvimos investigando de dónde son, por ejemplo, ni él, como en Google dijiste, aparecen. En Sin Tetas No Hay Paraíso y ella de El Señor de los Cielos, pero la realidad es que no son muy populares. Esto porque tú no te quisiste ir a la Casa de los Famosos. Bueno, no me llegaron al precio, Lisa, yo no voy a meterme en una casa ahí a los pedos de Lupillo y a. Y Maripili mancha. Maripili tiene un bronceador que te mancha la piel, me mancha el pijama, la sábana, ¿me entiendes? Imagínense, con Mixi, que está todo el día caliente buscando dónde comer. Señores, la verdad que no sé, ojalá metan famosos en la Casa de los Famosos, porque acordate que no está Sandarti ya, ¿eh? Oigan, pero vamos a leer sus comentarios. Miren, aquí está Ay, espérate que se me cerró la pantalla. Vamos a ver, rápido. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Cuál rápido? ¿Cuál es la prisa? No se escuchó el video, dice Jackie. Dice,
¿Cuál video no se escuchó? Alejandra Bella dice, eso solo los conocen en su casa. No, Gregorio dice que salió en Top Chef. Disculpen, pero no lo vimos. Luego, Víctor Nava, es que no fueron como muy son impactantes. Tristemente desconocido, dice César Gaitán. Luego, Víctor Nava dice, X Princess, X Thomas, foto, le das clic en la foto y ahí te lleva el producto. Ay, gracias por estarle explicando a la gente, mi amor. Gregorio es colombiano. Luego Cali Muñoz dice, Adrián Ortiz, ya empecé. Y después tú, ¿a quién tienes? ¿Dónde está? A ver, espera. La casa de los babosos, César Gaita. Saludos, Elisa y Javier, dice familia Flores. Nos ven en familia, qué lindo, vamos. Aquí. Ahí está también Flori Soto, dice, ¿alguien sabe qué pasó con Odalis García, la de Lente Loco? Sí, yo te voy a contar. Ella se vino a vivir a Los Ángeles, vivía por ahí, por... ¿Dónde vivía? Odalis. Por Santa Clarita, una cosa ahí. Estaba con un señor, entiendo que el señor en ese momento tenía pareja. ¿Pareja o dinero? Tenía dinero y tenía pareja. Era tremenda, Odalis. Pero ya después se desapareció, muy dedicada al cuidado de su mamá. Así que, Odalis, te mandamos un beso donde te encuentres. Anabel Amador dice, me encanta el programa, gracias. Cali Muñoz dice, Marta, go, no seas liosa. Ay, no sé por qué dice no, así. No. Luego Miriam Ainsu dice, hola, Javieli. Isabel Sosa dice que la saludemos, que anda con mocos. Ay, mi amor. Katy de Santa Bárbara, anda que con te mocos. Recuperes cuidado pronto con los mocos esta temporada. Gregorio es popular, es colombiano. Disculpen, señores, pueden ser. Y luego Beatriz nos está poniendo aquí un cague, dice, ustedes no ven telenovelas. Ay, comadres, es que nosotros, la verdad, ya que vemos que están súper populares. No tenemos populares, tiempo para ver novelas, disculpen. No, pero nos tenemos que dar tiempo. Cuando yo veo que están súper fuertes, ¿cómo me baso en los ratings? Quiere decir que mucha gente las está viendo, entonces ahí sí ya voy a ver para informarme qué está pasando. Pero cuando no tienen el rating alto, comadres, la verdad que yo no las veo. Disculpen, no se enoje, pero bueno, ojalá sean famosos. Dicen que no se escuchó un video, dice, no se escuchó el video. A ver, tetonios en cabina, chequen qué video es el que no se escuchó. Jackie Méndez nos está diciendo para que lo volvamos a poner. Me avisan, por favor. Oye, estuve con el que va a producir el... ¿Cómo se llama? El tour de Luis Miguel en España. Va a ser el sobrino de y ahijado de Julio Iglesias. No me digas. Sí, un hombre muy, muy con mucho dinero va a hacer la gira en España. Atención que Luis Miguel va para allá. Oye, le mando un beso a mi tocaya Elisa. Dice que le gustan mis botas. Gracias, comadre, gracias. Bueno, señores. Ah, este vestido, déjenme decirles que me lo regaló Morelia. Luego en mi Instagram, en las historias, les voy a poner para que vayan directo a la tienda de mi amiga Morelia. Les mando un beso hasta Veracruz. Bueno, luego, señores, vamos con las noticias. Señores, señores, aquí estuvo Tony Costa, aquí en Los Ángeles, en el día domingo, dando clases de Zumba. No fue mucha gente, pero bueno, ahí estuvo. Pero Evelyn Beltrán... No, pero nos enteramos tarde. La verdad, se nos escapó. Debe estar por acá todavía, debe estar buscando alguna millonaria o millonario. Señores, la ex de Tony Costa, la que fue la contrincante de Damari López, la bichota, había puesto no post en sus redes sociales, limpió todos sus posts, pero lo que nos llama la atención es que su ex, el papá del niño, que uh-huh, muchas veces lo tuvimos acá, Timbo Domínguez, que vive en Texas, que es entrenador físico, también la copió y sacó todos los posts. Yo no sé si hay algo ilegal con el niño. ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Puede haber algo ilegal con el niño? Puede ser una estrategia, puede ser que regresaron juntos. Ahora ella acaba de postear de nuevo... puso un post, pero limpió todas las fotos que tenía supuestamente. Hola. Ya Tony Costa no la sigue a la bichota, ya dijo que no se va a casar ni tener hijos con esta señorita. Y esta señorita es tóxica, ya lo sabemos. Pero, ¿tenemos el post o no de Belín Beltrán? A ver si vamos a pedirlo. Que ya pusieron, a ver. Para que vean que ya... No, bueno, está bien. Ahorita ya, me lo van a mandar. Ya posteó la bichota... Para que no empiecen, ay, no, ya posteó. Ya puso. Ya, bueno, no, acaba ya de ponerlo hace que 15 minutos, ahí ven. Sí, ahí está. Entonces lo vamos a poner en minutos que posteó la bichota, pero ahí hay separación. Claro. Nada, bueno, Mari, quédate tranquila. Exactamente. Mira, al final digo yo... ¿Quién care?
siento como que lo que empieza rápido igual se va, ¿no? Y esta vez no se fue tan rápido. Dos necesitados eran. Él necesitaba agarrarse de alguien y ella aprovechó la movida. Mira, yo me acuerdo, así para mí fue muy, muy importante cuando entrevistamos a Timbo, el padre del hijo de la bichota exnovia, ahora sí que de Tony, que buen nos chico. Dijo claramente que a los 15 días de haberlo conocido, a la semana, perdón, ya estaba ella con él en Miami y que no era la primera vez que le ponía el cuerno y que inmediatamente se iba con el galán. Si una mujer te engaña una vez, engaña varias veces. Bueno, señores, acá tenemos ya el post de Belín Beltrán que acaba de postear. Vamos a ver rapidito, por favor, que tenemos mucho por delante, ¿eh? Ay, oigan, señor. Pero miren, lo que lo ponen, les voy a contar algo. Los hijos de Ricky Martin dieron una conferencia de prensa. Ojo. Y ahí yo creo que nos tiran una pedrada porque nosotros fuimos los que dijimos que las finanzas de Ricardo Montaner, según la información que tú trajiste, Javier. Los hijos de Ricardo Montaner. Ajá, dijimos nosotros que las finanzas pues no estaban bien porque estaban cosas a la venta, pero aquí lo dijo con lujo de detalles, ya lo de Evelyn, ya no, vamos a seguir con esto. Mira, y Elisa, hablan algo muy fuerte para los venezolanos. Ellos dicen que se sentían mal en Miami en vez de estar en Venezuela y que no disfrutaron Miami. Déjense de joder, que se drogaron y se emborracharon. Y se veían de fiesta bien. O si no, ¿cómo disimulan? Porque se veían bien. Qué descarados que son. Vamos a ver. Y me parece tan ridículo la verdad que dice la gente. Mi papá ha sido un tipo que si yo he sembrado y yo no tengo problemas económicos, un cabrón que tiene 40 años de tener ese trabajo, anuncio una gira y a ver. O sea, mi papá vivía en Miami, allí estuvo en su casa, tiene otra casa en República Dominicana de 20 hectáreas, o sea, la gente habla mucha mierda, 40 hectáreas, perdón. Entonces, frente al mar, entonces, también yo también si tuviese una casa de 40 hectáreas frente al mar, también capaz y la dejaría de vivir en Estados Unidos, porque yo vivía en una casa de 40 hectáreas frente al mar. Pero no se ha mudado, porque está muy cerquita de los Unidos. Eso por el lado de la segunda pregunta. Para nosotros el volver a Venezuela era como una necesidad personal y como dice Mama, estábamos sufriendo una crisis de pertenencia. O sea, decir, yo no me siento de Miami, por más que vivo en Miami, me encanta, pero yo no sé si alguien realmente se siente de Miami. No fue un viaje para nada ni político, ni pensando en déjame ver que pues, yo quería llegar a ver a la gente de que es el mismo lugar que yo a la cara, que me saludaran, que me pidieran una foto, un paisano mío, no en Madrid, no en Nueva York o en México, sino en mi propio país. Yo quería sentir ese amor que siente, qué sé yo, Cristian Nodal cuando está caminando aquí en México y lo abraza y lo siente de él. Eso queremos sentir nosotros, llegar a Venezuela y que la gente y poder sentir el orgullo de la gente. Y ojo, quiero que no confundamos lo que pasa políticamente con lo que son las personas de mi país. Las personas de mi país son una gente amorosa, alegre, divertida, llena de talento. Bueno, ahí estaban, dos descarados. Siempre han tenido, han vivido del padre y la verdad es que han vivido bien un tiempo, han gastado mucha pero, plata. Pues ellos también han hecho su carrera y su vida, les ha ido bien, no creo que está así. No, pero ahora, porque se desencausaron, Elisa, pero tuvieron una vida loca de desperdicio de dinero, drogas, sustancias, todo eso, y ya vivieron la vida loca, que no extrañaban Venezuela, ustedes estaban de joda en Miami, de rumba, gastando la plata del padre. Ahora que lo mantengan corazón, al señor. Ahora que en su corazón yo sí siento que extrañaban su país, ¿cómo no? No, ¿cómo claro, no vas a extrañar Venezuela, que es tan hermoso, mi amor? Sí, claro. Y ya irán seguramente porque el gobierno les va a ofrecer un dinero, van a ir seguramente. Ay, Dios mío, Javier. Dolarito manda. Hay que salvar las papas al padre. Bueno. Comadres, fíjense que tenemos una página web que estamos súper orgullosos y lo más increíble, comadres, aparte de que viene la información súper completa de este programa, todo lo que está pasando de último momento, ahí te lo exponemos. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Aprobado por Chayanne.
Bueno, Ariel López Padilla habló sobre este bazar que está haciendo el hijo de, vengan para acá, de Mariana Levy, el hijo de Talina Fernández. También toda la situación legal que hay, vamos a ver la nota. Pero se me da algo muy polémico. Fueron estas declaraciones donde alegadamente Ángel habría maltratado verbalmente a sus hermanos. Se filtran cosas que yo creo que tienes que tener mucho cuidado. Y es el ser prudente te lleva tiempo. Más cuando tienes unos micrófonos. Y las notas son parte de. Incluso son muy positivos porque nos permite compartir a las personas, los problemas de las personas que nos dedicamos a estar detrás de los reflectores. Entonces, en este caso, yo creo que cuando tú vas a expresar algo, tienes que tener todas las, no las pruebas, pero sí la claridad para expresar. Pero ahora Ana Bárbara también, pues de alguna manera pidió respeto. Sí, tengo todo el derecho. Yo creo que es una mamá que creo que siempre ha sido muy clara y muy celosa de que no. ¿A ti qué opinión te merece todas estas críticas que han recibido los hijos de Talina por organizar bazares, ¿no? Ventas de garage. Lo que más ayuda a las críticas, incluso terapéuticamente, lo primero que te dicen, deshazte de las cosas que te van a lastimar. Cada objeto es un recuerdo. Cada recuerdo te causa una tristeza y te quedas con lo esencial, ¿no? Sin eso. Yo lo que recomiendo es que quedarte con objetos que representan momentos felices de la persona, cosas que y además pues están aquí y aquí que es lo más importante. Bueno, ahí estaba, señoras y señores, Luis Miguel, que pronto el año que viene estará en España. Paloma Cuevas empezó a postear de a poquito, empezó a mostrarse un poco más en las redes sociales. Ya le en el Tour de España ella va a ser su gran promotora. Vamos a ver este post, por favor, donde ella postea. No, es el video de Luis Miguel con Paloma. Ah, no. Ahí, esto es en México, ¿no? Aquí llega a este restaurante mi querido Javier y vean cómo están cuidando a Luis Miguel para que nadie le tome fotos, para que el sol no lo alumbre. Eso que pareciera, ahí está Paloma, la que está en el círculo rojo. Esto pareciera que es en Polanquito, ¿no? En México, ¿no? Sí, esto es en México. Ay, se ve tan ridículo con el paraguas. Digo, si no quiere llamar la atención... Ya es Michael Jackson. Me hizo acordar a Michael Jackson. Bueno, nada. Así que, bueno, Luis Miguel cada vez se va mostrando cada vez más, ¿no? Ellos dos van saliendo del closet de a poquito. Bueno, ¿qué más? Oye, pero vamos, porque también Alejandro Basteri recuerda, porque ayer fue el cumpleaños de la mamá, pero fíjense, comadres, cómo ya, pues pone una fotografía muy linda, pero cómo también ya después Michelle Salas hasta también ya puso algo sí, de su abuela, que viene siendo su abuela, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver primero lo que puso Alejandro. Hoy es tu día. Recordarte es el abrazo aquel que reconforta, que da energía y que transmite todo. Gracias a ti todo es posible y reflejas todo el amor del mundo. Basteri Collection forma parte de una gran familia que hace posible crear con gran profesionalismo lo que fue tu gran inspiración y pasión. Siempre estarás en nuestros corazones. Te amo mucho, Marcela, mi mamá, mi mujer del alma, mi siempre fiel. Love you, Mom. Bueno, qué fuerte toda esta historia de Luis Miguel. ¿Y qué fue lo que puso la Michelle? La Michelle le respondió por el cumpleaños, bueno, de su tío, del cumpleaños de Marcela, esto, a ver. El legado florece en nuestros recuerdos como un jardín de amor que sigue creciendo en cada sonrisa que compartimos juntos y al recordar su vida. Llena de luz y alegría, nuestros corazones siempre presente. Te quiero mucho. A los enlaces de vuelta. Bueno, ahí está. Yo creo que no recuerdo muchos posts de Michelle hacia su abuela. No. Yo creo que esto es, digo, parte de que ahorita está pues apoyando a su papá y de este nuevo acercamiento. Qué padre que ponga esto demuestra que el dolor de Luis Miguel por Marcela no está superado y que evidentemente hubo una conversación
de ella con su papá diciendo, papi, bueno, la abuela fue muy importante, ¿no? O sea, realmente es muy... Dicen los que conocen a Luis Miguel que cuando él a veces toma, se pone un poquito así nostálgico, habla de Marcela, no tiene otro tema. Así que es un dolor tan grande, ¿no? Qué fuerte. Claro, cómo no va a hablar de su mamá. Bueno, oigan, ya está nuestra invitada. Vamos. Pero bueno, comadres, nosotros les habíamos dado en exclusiva aquí en este programa, como nos dicen algunos chafas, pero que va llevando, la verdad, la brújula del espectáculo. Como también les demostramos, pues, que esta noticia se fue a nivel internacional cuando sacamos la ficha de detención de Alejandra Guzmán. Y el día de hoy vamos a recibir a la abogada Sandra Hoyos para que nos diga cuáles serían las consecuencias de esta situación. Bienvenida, abogada, ¿cómo está? Pero qué bella. Yo no la escucho. A ver, no sé si ustedes la escuchan. A ver, cabina. Un momento, abogada, si quiere. A ver, ahí estamos. ¿Nos escucha? No la escuchamos. A ver, un momento, abogada, vamos a arreglar. ¿Puede hablar, abogada? Ah, ella dice que nos escuche, pero nosotros no la escuchamos. ¿Cómo le hacemos, cabina? A ver, ¿están tratando de arreglar? A la abogada le dimos todos los papeles de la... esta ficha que encontramos en una corte criminal de Miami Beach, en Los Ángeles, donde Alejandra Guzmán es fichada. Y 5 días en la cárcel, la pusieron ya como una detenida de Estados Unidos en aquel momento, hace 2 años, en medio de la pandemia. Me estoy escuchando yo también. Y muy fuerte. Les cuento que Frida Sofía se enteró estos días de la foto, no la había visto hasta ahora. ¿Y qué te dijo? ¿No está sabes? Impresionada. Está impresionada. ¿No te dijo nada? Dice que no le sorprende que cómo lo había escondido, porque estaba escondido el reporte de Alejandra. Gracias a que ella nos destruyó el equipo y la vamos a demandar, es que realmente, y la denunciamos en Estados Unidos, vamos a ver. Vamos con la abogada. ¿Cómo está, abogada? Ay, qué pena, seguimos sin escucharla. Mira, vamos a ponerla en el teléfono, Javier, márcale. Abogada, la vamos a poner en el teléfono. Qué lástima. A ver, dale con el teléfono. Dios mío. Nosotros ya le mandamos toda la información. Quítenla, mi amor, para que no nos escuchemos. Carlitos, arregla ahí. Bueno, vamos a hablar con la abogada para que nos diga cuáles serían para ella las consecuencias legales, si es que hubo alguna. Hola, Sandra, ¿cómo está? De licenciada, ¿cómo le va? Hola. Bueno, todo bien, gracias. En México se dice licenciada, pero abogada. Usted es la abogada. Licenciada. No, también se dice la abogada número uno de la Florida. ¿Qué pasaría, abogada, para Alejandra después de que que vivió esto, que da a conocer Chisme No Like? ¿Tendría ella consecuencias cada vez que viene a Estados Unidos, como que la detengan, la revisen? No debería de ser, porque ese caso cerró sin ningún tipo de consecuencia hacia ella. Entonces, de no tener ningún otro cargo pendiente, no debería de tener ningún problema en lo absoluto. Ahora, Sandra... No, te digo por qué le pregunto, abogada, porque normalmente cuando nosotros hacemos un trámite, por ejemplo, yo recuerdo que una vez me revisaron, ¿por qué? Porque les dio la gana y un montón me pasaron al cuartito y antes de que yo fuera ciudadana. Y luego todo eso, ya me acordé, fue porque traté de sacar la visa, ¿sí? Y no me supe un número telefónico de las oficinas donde yo trabajaba. Me negaron en su momento la visa y después yo, cuando la fui a sacar a los años, le dije, mire, ese día que me negaron la visa, aquí está la fecha que me la negaron, y yo me fui a un viaje por Sudamérica. La idea, que yo ni siquiera quería ir a Estados Unidos, quería pisar en un crucero que iba a ser Puerto Rico. Entonces, ese motivo de que me lo negaron, aunque ya después me dieron la visa, me paraban cada vez que yo venía a Estados Unidos un montón de tiempo. Por eso es que preguntamos si ese procedimiento que ella vivió, aunque ya esté cerrado, le está causando algún tipo de consecuencia.
No debería, realmente no debería, como dijimos, si ya es un proceso que está cerrado, no debería, pero recordemos, y es muy buen punto el que tú haces, que los oficiales de inmigración en Estados Unidos tienen discreción para hacer cualquier tipo de pregunta y poner cualquier tipo de pero a la entrada del país, máxime si es una persona que viene con visa de turista o si está aplicando para algún tipo de estatus legal dentro del país. Entonces, el tema del caso fue un caso criminal, pero de un delito menor, vamos a esclarecer ese punto, ese caso no va a repercutir en sus entradas ni en sus salidas, puede ser que por otros temas que no tienen nada que ver con eso, sí le impidan o le pregunten al entrar, pero no debería de ser relacionado a ese caso. Claro, porque, bueno, el caso, el Estado como que, como a él, el señor que fue acuchillado retiró su orden de restricción, no encontraron caso el Estado para seguir el juicio que estaba programado. Ay, abogada, lo que nos está diciendo es bien fuerte porque está usted refiriéndose como a un delito menor. Entonces, aquí el público lo que está escuchando es que aquí en Estados Unidos tú puedes acuchillar a una persona 9 veces y eso sería en mi país un intento de homicidio y aquí en Estados Unidos se califica como un delito menor. Bueno, es lo que yo, en los registros que yo vi, y yo creo que lo discutimos la primera vez que hablamos del tema, es que esto debería haber sido un delito mayor, en otras palabras, una felonía. Correcto. Esto no tenía que haber sido un delito menor, por X o por Y a la hora de traer los cargos, y puede ser precisamente por lo que dice Javier, muy correctamente, que la persona no se brindó a ser testigo, no se brindó a dar testimonio, y el Estado, recuérdense que aquí en la Florida el Estado es quien trae el caso en contra de ella. Entonces el Estado de plano que dijo, bueno, vamos a apostar por un cargo menor que sabemos que podemos comprobar sin el testimonio de él versus un cargo mayor que definitivamente requiere el testimonio de él. Una pregunta, doctora. Pero eso es muy delicado, Javi, porque quiere decir, doctora, que la Florida, las leyes están hechas de tal manera que si hay un caso similar, como usted lo llamó, un caso XY, aunque sea un intento para mí claramente de homicidio, no se siguió de oficio y las leyes en la Florida decidieron llamar un delito menor el que esta Alejandra Guzmán, por ser a lo mejor famosa o les dio dinero. No, no es por ser famosa, es que es lo que siempre le decimos a las personas que son supuestas víctimas de violencia doméstica, ¿verdad? O de algún tipo de agresión de este tipo, es que la ley requiere el testimonio. La ley no puede comprobar un delito si no tiene el testimonio contundente de la persona. Entonces no es que las leyes sean ni más ni menos por ser Alejandra Guzmán o por ser X y Y la persona que sea. Esto se trata de evidencia. Las leyes en Estados Unidos son leyes de evidencias de testimonio. De no tener ninguno de los dos, el Estado sabe que no puede ganar y no puede proceder. Y aquí realmente la culpa, no vamos a decir culpa, pero el fallo sería de la presunta víctima que decidió desistir y no ir con todo para comprobar su caso. Por eso es importante que las mujeres denuncien, que las mujeres lleven hasta las últimas consecuencias. Ahora, doctora, gracias, le quiero preguntar, ¿esto estuvo oculto o se puede ocultar un récord público? ¿Un abogado tiene el poder para ocultar esto? Porque hace 2 años ninguna prensa, ningún equipo investigativo, ni siquiera el Gordo y la Flaca ha podido encontrar esto. Nosotros lo encontramos, doctora, porque Alejandra Guzmán rompió nuestro equipo de paparazzi en México y la estamos denunciando por violencia a la prensa. ¿Cómo fue que se pudo esconder esto? ¿O es muy difícil? Yo no creo que se haya escondido como tal, o sea, está accesible en los récords públicos del estado de la Florida, está más que accesible. Wow. Se ve el caso, yo como abogada puedo entrar y ver el registro completo del caso. Oh. No tenemos acceso a los documentos porque ya tienes que estar registrado como el representante legal del caso, pero sí se puede ver toda la actividad que ha sucedido en el caso de ella. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto sí también es importante recalcarlo porque en California, abogada, sí para la gente famosa sí hay una manera de archivar los casos para que no sean públicos. Entonces, en el caso de Alejandra en la Florida, ¿no existe eso por allá?
Existe una manera de sellar un caso, pero en la Florida las leyes requieren que toda la prensa sea notificada antes de sellar el caso y tiene que tener una razón más allá de que no quiero que hablen de mí. Tiene que ser porque hay detalles de un menor de edad, de algún tipo de supuesta violencia sexual o emocional. Tiene que ser un tema muy delicado y aún así existe un proceso muy exacto para hacerlo según los estatutos de la Florida que se tienen que cumplir y tiene que existir una audiencia para que un juez determine, lo cual quiere decir que hasta la misma prensa puede tener acceso a esa audiencia antes que decidan de sellar un caso. Pero no es porque eres famoso y vamos a hacer una excepción por ti, eso en la Florida no existe. Entonces entendemos que aquí en Estados Unidos Alejandra Guzmán, aunque en el territorio americano apuñaló por 9 ocasiones a una persona, no está en su expediente como una persona peligrosa y ella puede entrar a Estados Unidos y estar como si nada, no hay ningún tipo de cuidado que ponga la ley ante una persona tan violenta que intentó pues matar a una persona. Pues presuntamente intentó matar a una persona, pero no fue comprobado. Y entonces, como las leyes del país son que uno es inocente hasta que sea encontrado y el juez estime y un jurado que es culpable, entonces solo se puede decir que presuntamente es una persona peligrosa, pero no se ha podido comprobar. Y de no comprobarlo, las leyes no pueden tacharla como tal. Tienen que seguir manteniendo que es una persona inocente y esperemos que no se vuelva a repetir el acto. Ahora, ella mañana viene a Miami, se pelea con su hija e intenta acuchillar a Frida Sofía. Y Frida Sofía la demanda. Y el juez puede considerar que ya hubo en el 2021 una agresión que no se llevó a cabo, pero un juicio, pero que sí hubo un fichaje. Probablemente van a tratar de traer esos alegatos para tratar de comprobar que es propensa a ese tipo de comportamiento. Las leyes de evidencia en la Florida son bien estrictas. Si no lo puedes usar para comprobar que es una persona propensa a esa conducta, sino que, bueno, está el antecedente y si ya la presunta víctima viene a testificar, ya ahí sí puede entrar la información por esa vía. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención en este caso, abogada, porque si fueron 9 cuchilladas, obviamente el señor necesitó de un hospital. Y yo entendía que en la Florida, cuando tú llegas con una herida de arma blanca, y más si son en 9 ocasiones, que digo, una cosa es a lo mejor en un pleito o una... Tienen que reportarlo. No. O sea, no, pero aquí estamos viendo una total impunidad a mi punto de vista y hasta que la ley dice que no puede comprobar 9 cuchilladas. Para mí, esto, doctora, me parece pues... que como el abogado que ella utilizó, Greco, que ayudó también en muchos escándalos fuertes y que es Greco una persona muy Michael. Activa allá en Florida, para mí esto se ve claramente pues que fueron influencias. Pues eso no lo podemos establecer a través de lo que es el récord público de la corte. Lo único que sí sabemos es que en un momento existió una orden de alejamiento. Al tiempo, el caso, el Estado decidió no proceder con el Estado. Ella no fue encontrada ni inocente ni culpable, simplemente que los cargos no procedieron en la corte. Ahora, el por qué, eso ya no es algo a lo cual, de un punto de vista legal, yo pudiese tener acceso. Claro, pero está bueno, ni inocente ni culpable, o sea, las dos cosas. Correcto. Esto es súper interesante. Vamos a ver qué pasa. Doctora, una pregunta más. Ella nos rompió todo nuestro equipo periodístico, siendo nosotros un programa norteamericano en México, y la queremos denunciar aquí, estamos trabajando en eso. ¿Cómo podemos hacer para, siendo un medio norteamericano, cuando está dañada nuestro trabajo periodístico, cómo nos podemos defender? Aunque sucedió en México. Pues ese tipo de demanda, si es una corporación americana de Norteamérica, como bien dices, tendría que tomar lugar la mayor parte de las veces en la Corte Federal, que es la que reúne las jurisdicciones de Estados Unidos, y cuando un acto pasa en otro país, que es lo que me estás describiendo. Entonces sería ya un caso al nivel de una Corte Federal que pueda tener jurisdicción de todas las partes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Doctora Sandra Hoyos, la mejor abogada de la Florida, usted, su hija, ¿va a hacer un documental o está trabajando en un documental? ¡Ay, sí! Cuéntenos, Jude, ¿cómo Mom? Está eso.
No, pues Judge Mom es un proyecto de vida, digamos. Fui contactada, tuve el honor de ser contactada por una productora americana. Y de hecho es un programa como de corte de casos reales, pero es el primer programa en la televisión que se hace en español y en inglés. ¡Opa! Entonces, los mismos participantes que participan en español y participan en inglés, hacemos los casos legales, los resolvemos siempre con un toque de cariño, un toque de amor, pero con el rigor de la ley. ¡Qué bueno esto! ¿Está contenta? Feliz, feliz de poder brindarle a todos los televidentes un poquito de conocimiento legal y también de poder dar la parte moral ética que a veces en las cortes falta de día a día, ¿verdad? Y poder entender a los litigantes, pero también explicarle que la ley es la ley y tiene que ser aplicada. Importante porque los que vivimos en Estados Unidos, mucha gente no sabe, es difícil asesorarse, la gente está muy perdida y la verdad que a diario vivimos conflictos, ya sea manejando en el tráfico, en un parqueo que nos roban, siempre estamos en conflicto y no sabemos cuál es la ley, claro, o cómo comportarse. Claro, que es bien importante, yo creo que ver estos casos, comadres, porque por ejemplo vimos a un O.J. Simpson que aquí en este país, cuando menos y más con el caso de Alejandra Guzmán, no pagas impuestos porque sí te vas al bote, pero puedes hasta cuchillar 9 veces como Alejandra Guzmán o Jay Cinzo matar a la esposa, pero si tienes un buen abogado sales libre. Doctora, ¿conoce a Greco Michael, el abogado de Justin Bieber? No, no he tenido el gusto de conocerlo. Comisionado bastante controversial. Ya estoy escuchando. Ya se ríe, usted sabe quién es. Bueno, gracias, doctora Sandra Hoyos. Si quieren ubicarla, por favor, a Sandra Hoyos. Ahí muchas están gracias, sus redes abogada. Sociales. Beso grande, Sandra. Beso grande. Bueno. Gracias. Miren, vamos a ver, comadritas, cómo nosotros cuando están dándonos una publicidad en el Instagram, cómo podemos aprender a escanear un QR. Adelante. Toma captura de pantalla. Guárdala en fotos. Ve a tu carpeta y selecciona la imagen. Toca el código QR o la pantalla o el recuadro que te aparece en la pantalla. Abre Safari y te mandará directamente a la tienda virtual para que puedas comprar en línea o visitar la página donde podrás comprar los productos. Bueno, vamos al escándalo del día. Exactamente, Peso Pluma, comadre. Fíjense que está haciendo una revolución en redes porque en pleno escenario se le vio haciendo una acción como algo muy raro. Vamos a ver. Peso Pluma en medio del escándalo. Y es que en su más reciente presentación en Argentina, el mexicano está dividiendo opiniones. Pues cheque nada más usted. El cantante se aparta un poco en el escenario y se ve cómo se acerca a una base donde se alcanzan a ver vasos de plástico. Y, oh sorpresa, se agacha como si tomara algo con la boca. ¿Qué habrá sido? Juzgue usted. A ver, algunos dicen que se fue a atar los tenis, los cordones de los tenis, otro que fue a tomar agua, otro que fue a no sabemos a qué fue. Pero a ver, a lo mejor ya sé qué. Quería comer un bizcochito de ¿cómo se llama? Dulce de leche, pero no traía cuchara. Entonces, como no traía cuchara, agarró, le pusieron el bizcochito ahí y lo agarró así con la boca. ¿No estaba bisoño con sus novios ahí? No. Bueno, a ver. Pero, a ver, atención. Nada, no piensen mal, no sean mal pensados, por favor. Oigan, comadres, pero la gente también está de mal pensada. Fíjense que la novia de Anuel publicó una fotografía. A ver, esta chica está llenita. Y no es así como el modelo de las chicas así que a pueden lo mejor ser gases. Toda la gente quisiera para Anuel una supermodelito como la plástica que traía. Ya tuvo a la plástica de la Yailin y aprendió que esa chava no le deja nada. Pero mucha gente está diciendo que no, que también está esta plástica, pero que no está tan agraciada físicamente. Hay gente, personas que a lo mejor en un físico más real se encuentran. A mí me parece que la chava, pues es una chava que está tan real. ¿Y qué le están diciendo con esta fotografía que está embarazada? ¿Cómo la ves, mi querido? Esto ha sido un escándalo. Pero tal vez a veces la foto, Elisa, viste que te sale panzón, uno sale panzón y a veces, bueno, por el mal movimiento.
La panza se hincha, se deshincha, hay agua, líquido, gases, pedos. Yo más bien siento que es una chava normal, digo, no es así como la super top que la gente quiere ver con una mujer guapísima, le están atacando por eso. Yo siento que también es una chica común y corriente que no está tan cirugiada. Sí tiene muchas cirugías, ojo, pero no está como a lo mejor la Yailin que parece caricatura porno. Pero chequen ustedes los comentarios de la gente que a mí me parece que son muy crueles y que le están juzgando muy fuerte. A ver, pobre Saavedra, a ver. Gracias a Dios, ella no puede quedar embarazada. ¿Y por qué no puede? ¿Acaso no es una mujer? Quedé confundida. ¿Por qué dicen ellos que es un hombre? Es porque dicen que es un hombre. ¿Ustedes creen de verdad que esa mujer se va a dejar preñar de ese hombre? Esta está llamando bebé, sería el colmo. Bueno, mana, si te dejaste preñar la macate. A Noel le gusta mucho preñar mujeres. Parece que está embarazada. Ya valió la preñación. ¿Dos hombres? ¡Qué cosa, chico! Anuel, te cuajan rápido, mi amor. La perla, la perla. ¿A poco sí está embarazada? ¡Qué cruel! ¡Qué fuerte! Bueno, pero Anuel embaraza rápido, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también está súper embarazado y embarrado con lo que dijo de Messi. Dijo que Messi sufría de autismo, que no es correcto, no es autismo lo que tiene Messi, es otra enfermedad, pero fue duro escucharlo de Anuel. Hablar así de Messi, vamos a verlo. Mira Messi, Messi autista. Mira Messi, Messi autista. Mira Messi, Messi autista. Ay, Tetonio, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ay, Dios, Anuel, pata sucia, pata dura. Bueno, bueno, ya está lo de Leonardo García, Lisa, que fue a la fiscalía. Estuvimos en la fiscalía esta mañana. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí sucedieron muchas cosas. Él tenía que ir ahí a la fiscalía a pelear por su situación y ahí estuvimos con el chisme móvil. Vamos a ver. Que sea justicia real y no haya chanchullos por debajo del agua para que la gente vea lo que está pasando realmente. ¿Verdad? Hay gente que ha pasado lo mismo que yo, como esta fundación que les ha pasado lo mismo. Yo les he apoyado y me están apoyando a mí para que sea transparente nada más. La inmobiliaria es el abogado que se contrató. Entonces, yo no soy abogado, soy actor. Entonces ya agarré un bufete de abogados de varios y para ver qué es lo que pasó realmente. Ya nos enteramos en varias cosas. Sí, quiero justicia, nada más. Uh-huh. La verdad, o sea, siempre, todo el dinero que ha ganado en las telenovelas lo puse aquí. O sea, yo nunca me negué a pagar. Ellos nos dejaron y, oye, pues, pagamos tanto de esto, quítanoslo y llegamos a un arreglo. ¿Dónde están tus cosas que te... En una bodega que un amigo me prestó, pues imagínate tan rápido, si no se quedan con todo. Claro, el tiempo claro. Tuve de sacar mis cosas. ¿Temes va a recuperar lo tuyo, Leonardo? Oye, estamos tratando, justamente por eso que sea transparente por medio de ustedes, ¿verdad? Claro. Se hablaba de que ya habían acuerdos y cosas así. Jamás se acercaron conmigo para hacer un acuerdo. Jamás. Yo creo que lo alargaron para llegar a este punto de sacarte a la malagueña. Y mi dinero que les di, ¿qué? Y todo lo que arreglé. Y las penalidades por no entregarme el departamento. O sea, tardaron 2 años en entregarlo. No me pagaron las penalidades porque ellos tenían que pagarte. Si no, pues entregan en el acuerdo del tiempo. Ay, los ricos también lloran. ¿Para qué? Vamos a ponernos en caja, comadres, para que ustedes vean. Usted, comaye, que nos está viendo en cualquier lugar. Pongan la doble caja, Carlitos. ¿Para qué? Para que vea usted cómo los ricos también lloran, comadres. Y si usted quiere apoyar a estos ricos que están sufriendo, porque no es solamente Leonardo García, son todos los condóminos de estos departamentos de Polanco. Entonces, ahorita me acordé de la telenovela de Los Ricos También Lloran. Vamos a ver, mi querido Javier. Por ahí. Tú canta y tú haz la actuación y luego yo hago la mía. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, porque tú no sabías amar. No. Aprendí a llorar, aprendí a llorar. ¿Ya terminaste? Ya murieron todos los actores. Ahí voy yo, pero lo ¿Guerra hacía... ¿Guerra murió? Lo hacía viendo así... Ya, sí, ya murió, tristemente. Lo hacía viendo hacia la cámara. Aprendí a llorar. Aprendí a llorar. Pero sí o no, comadres, digo, usted decide, comadres, porque para que vean que no estas situaciones de desalojos no solamente... nos pasa a la chusma, también los ricos también. Hashtag Pride for Polanco.
Exactamente. Pray, rezar por Polanco. Señores, todos prender velitas por la gente de Polanco. Los millonarios polacos están perdiendo sus departamentos. Qué bueno, tristeza. Bueno. Señores, en minutos vamos a tener cómo echaron como una rata a Krause de la cadena Univisión. Tenemos información de primera mano con respecto a esta situación que tiene que ver cómo le empieza a afectar a la televisora Televisa y Univision su alianza estratégica con Trump, y no nos estamos metiendo en política, simplemente te contamos lo que está pasando, sobre todo aquí en Los Ángeles. A ver, vamos a leer ahora sí lo que dicen. Dice Alejandra, todo venden en el programa. Sí, Alejandra, fíjate que es el... Este programa cuesta muchísimo dinero. Tenemos gente, y aquí en Estados Unidos no somos como otro programa de YouTube, que a lo mejor los sueldos en México, en Latinoamérica, son más bajos. Aquí en Estados Unidos, la gente que tenemos es súper profesional. Y sí, efectivamente, gracias a nuestros patrocinadores, mi amor, nosotros es como logramos poderte traer este programa, porque con lo que monetizamos no se alcanza ni siquiera a pagarle a nuestros colaboradores. Así que si ustedes nos ayudan, no solamente... siguiendo las recomendaciones también, hasta de YouTube, viendo los comerciales, porque si te los saltas, no nos los pagan. También aquí está Eugenia, la chiquita pero picosa, y dice que Loida Herbert, mi vecina, peló con Marta Go, están criticando a nuestra comaye Elisa. Bueno, comayes, pues, ¿qué les digo? Que si no les gusta, mi amor, pues... Bueno, digo. Vamos a ver, acá hay una encuesta que puso Sherry, que es que si te parece una persona peligrosa, Alejandra Guzmán, pueden votar, ya el 71% dice que sí, otros, bueno, otros piensan que no, pero ahí está la encuesta también para que opinen de los temas de farándula, Bueno. Y luego también está la longa, te mandamos un beso, nos dice pues que más bonita que ninguna, está hablando del maquillaje que lanzamos. Y también aquí se encuentra mi querido Rocío Castillo, dice que ya soltemos las bombas. Vamos. Inés MIV dice, vamos a darnos, está convocando para que nos regalen un like. César Gaitán también aquí se encuentra y dice que cuidemos nuestro bistec. Oigan, acuérdense que ustedes nos iban a mostrar la nota en cabina de la boda de las perdidas y esa fotografía en exclusiva. Bueno, no se los llegado. Encargamos muchísimo porque esto debe ser hoy antes de que terminemos, ¿ok? Pero además, señores, en minutos, el peor año para Galilea Montijo, la decadencia, y ya se empieza a ver los efectos de los paparazzis que le hicimos a Galilea. Está deprimida y hundida. Galilea Montijo en minutos, y además el novio de Ricky Martin, el ex esposo, ya consiguió novio y estuvieron ahí en el observatorio Lo Griffin. En minutos también te lo mostramos. Tenemos todo. Loida Ever, te mandamos muchos, muchos besos, abrazos y apapachos, comadre linda. Fíjate que aquí también está Tango, está muy tranquilo el día de hoy, dice a mi Gamsu. Dejémoslo así mejor, porque Tango... Está la encuesta. A ver, ¿crees que Alejandra Guzmán es una persona peligrosa? 79% sí, 20% no. Están pasando muchas cosas graves entre Alejandra Guzmán. Todavía hay más cosas que vamos a ir sacando esta semana que son muy fuertes. Alejandra está en decadencia total. Y está muy perdida con lo que le hicimos nosotros de sacarle esto a la luz. Está muy enojada y no sabe qué hacer. Así que está perdiendo mucho dinero también. Bueno, pero vamos. Empezamos con lo de Ricky Martin. ¡Claro! Ojalá que para a la gente de contenidos, por favor, que nos manden la parte de lo de la boda de la perdida. Eso sería importante tenerlo después de lo de Ricky Martin, no al final. Así que ahí les encargamos. Bueno. Pero vamos, mis queridas comadres, siempre les hemos dicho que en estas fiestas de Navidad tenemos que estar bien pendientes y siguiendo Chisme No Like. ¿Por qué? Porque es cuando se aprovechan los famosos y espumosos para que sus cochinadas que van a nivel legal no se sepan. ¿Se acuerdan que en el caso de Rafi Piña nosotros les decíamos, ya viene diciembre, él va a empujar todo, va a empezar con una campaña como lo hizo... de tratar de blanquear, porque en estas fechas los jueces dicen, ay, viene Navidad, pobrecito. Y los jurados dice, también se ponen muy sensibles. Exactamente, y siempre se benefician. O tiran bombas, también a nivel político,
porque la gente andamos distraídas o distraídos con las fiestas. Diciembre es un mes peligroso para los casos de la justicia, porque si estás distraído, salen airosos y te la meten sin vaselina y no te das cuenta. Exactamente, y así pasó, porque fíjense ustedes que en el caso de Ricky Martin, ahora resulta que le hicieron dismiss. O sea, que borrón y cuenta nueva, y aquí no pasó nada de todo lo que dice el sobrino que le hizo cuando tan solo tenía 13 años. Adelante. A poco más de un año en el que el sobrino de Ricky Martin, Denis Jadiel, interpusiera una querella en contra de su tío por supuestamente haberle hecho tocamientos indebidos, hoy la Fiscalía de San Juan ha determinado que no procede la formulación de cargos contra Enrique Martínez Morales. Ricky Martin ha librado la demanda por agresión sexual y violencia doméstica que entabló en su contra su sobrino Denis Jadiel en Puerto Rico. Así lo informó este viernes el Departamento de Justicia local. De acuerdo con la fuente oficial, la prueba obtenida por la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público durante el curso de la investigación sostiene las acusaciones del joven de 21 años contra el cantante. La prueba obtenida por la policía y Ministerio Público durante el curso de la investigación es inconsistente con las alegaciones y no sustenta las imputaciones. Ante esto, la Fiscalía de San Juan está impedida de iniciar un proceso criminal en el tribunal. Esta resolución sale a la luz justo en un fin de semana en el mes de diciembre, donde la mayoría de la gente está inmersa en las celebraciones de fin de año y compras familiares. Habrá que esperar qué reacción tiene el sobrino de Ricky y el mismo Ricky Martin ante este hecho. Bueno, como siempre, en diciembre se limpian estos casos y ya, pero a ver, igual, si el chico estaba loco y no había una causa, ¿cómo Ricky Martin, con tanto poder y dinero y buenos abogados, tardó tanto tiempo en cerrar esto? Eso es lo que llama la atención. Que tardó demasiado en cerrar algo que para él era un loquito su sobrino, pero la justicia algo veía como para continuar el juicio un año casi entero. Así que me parece que está fuera. Ricky Martin sigue dándole like a todos los hombres del mundo, creo que hasta en la luna. Pero su ex estuvo, esta vez que fui a ver, nunca fui al Observatorio Griffin. Ay, ¿te gustó? Y fui el sábado por primera vez y me di cuenta que me contaba la gente que va Demi Moore y va Julia Roberts y van todos los artistas de Hollywood, van al Observatorio Nacional de aquí de, bueno, se ve la palabra Hollywood, es hermoso. Y ahí estaba el novio de Ricky, el ex esposo de Ricky Martin, y no me di cuenta. Yo no, la verdad que no los ubico muy bien. Pero ahí estuvieron y ya... Pero ya anda de novio, ¿no? Ya anda de novio, vamos a verlo, señores, porque ahí estaban, ahí donde estaba yo el sábado, no lo puedo creer. Ahí está, nueva conquista del ex esposo de Ricky Martin, mucho no lo extraña al boricua, ya lo reemplazó por alguien de Hollywood y se fueron a ver el observatorio, hicieron hiking. Y se fueron al observatorio. Miren qué bárbaro, qué bueno, chula. Ya tienen lo de las perdidas, porque si no te propongo que hagas primero lo de Krause y al final dejamos lo no, de... No, Krause al final. La ¿al bomba final? Krause ahí, por cómo lo echaron a Krause, es un tema muy fuerte. No, vamos, avancemos. Bueno, no va a venir vamos lo con de Galilea, comadres, y música de tensión, porque todo esto que hemos estado sacando nosotros, que ya era un chisme, comadres, que no estaba nada más en la farándula, también ya a nivel público, de que Galilea era una brujita. Pero pues las fotografías que aquí salieron, pues ya, y no solamente fotografías, ya los videos que mostramos ella cómo llega a la casa de su babalao y que lleva los animalitos para sacrificarlos, pues digo, ya fue un golpe más fuerte para el ego y para la imagen, que terminó de enterrar la periodista Anabel Hernández cuando por segunda ocasión la expone en Las Señoras del Narc, Amar en el Infierno. Fíjense ustedes, comadres, que poco a poco empezamos a ver las consecuencias. Antes no había otra conductora que no te pusieran en todos los programas más que Doña Galilea. Y a todas las demás jovencitas, flaquitas, simpáticas, ya era demasiado, titulares de telenovelas, las sacaban por peteneras. Lo primero que vimos que ella estuvo perdiendo de cosas reales de trabajo fue Teletón, por mencionar algunas de los, como quién es la máscara,
de los realities que la sacaron a la señora. En este informe que les vamos a dar, ustedes van a ver cómo ella, en el out front, donde van todos los que compran publicidad, también la dejaron de invitar. Ahí fue muy fuerte eso. Porque así de plano, comadres, la información que tenemos, los sponsors dijeron, no queremos que esta señora anuncie nuestros productos porque es una señora relacionada con el narcotráfico. Punto. Eso fue lo que pasó. Esta nota va a empezar ella justificando el que no estuvo en ese evento tan importante donde estaban todos los anunciantes que compraron publicidad para este 2024, o sea, el año que viene. Y también, ustedes se van a dar cuenta en esta información que les trae Chisme No Like, cómo pues ya empieza a ser mella no solamente esta situación en su carrera, también en su aspecto físico. Hay un cambio físico. Porque entendemos que Galilea está muy, muy deprimida y molesta por todo esto que está saliendo a la luz. La verdad, la realidad de lo que es ella. Esta es la información. Estas fotografías muestran que algo pasa en la vida de Galilea. Tanto escándalo le ha pasado factura y la depresión ha empezado a hacer mella en su físico y su carrera. Esa Gali espectacular que brillaba donde se paraba, poco a poco empieza a desaparecer y ha comenzado a aparecer una nueva, más descuidada, más despreocupada, más depresiva, con menos trabajo. Extrañamos en la máscara. ¡Adiós! ¡Está increíble! Y no, ya me contaron que va a estar increíble. Entonces, yo también los extraño mucho. Pero espero el próximo año. Bueno, no sé qué decida la empresa. Pero espero el próximo año. Bueno, no sé qué decida la empresa. Bueno, no sé qué decida la empresa. Esas son las decisiones de la empresa. A mí me encantaría estar en todo, pero no puedo estar en todo. Este 2023 ha sido el peor año de Galilea Montijo. Sus escándalos le arrebataron todo. La brujería no le sirvió de nada. La sacaron de la máscara de Teletón y dejaron de invitarla a eventos importantes de Televisa como el Upfront 2024, el evento más importante para patrocinadores. Todo mundo supo que no la invitaron, pero ella dijo que tenía chamba. Estuve, ando chambeando y nada, es un evento muy importante para Televisa, es donde presentan pues todo lo que va a venir para el año que viene, donde van todos los invitados que son los que compran espacio dentro de televisión. Es un gran evento, he ido cada año, nunca he fallado, pero esta vez sí no fui, me perdí a Katy Perry. Galilea se encuentra en su peor momento profesional y emocional, y eso se ve reflejado, por supuesto, en lo físico, pues la depresión que dicen que tiene por todos los proyectos que ha perdido y porque ahora el mundo conoce quién es verdaderamente ella, empieza a causar estragos. Y estas fotos hablan por sí solas, no diremos nada. Desde que se dio a conocer que la conductora estelar del matutino más importante de Televisa era bruja, y luego del segundo libro de Anabel Hernández, donde ella dio a conocer sus nexos cercanos con el narc y sus encuentros íntimos con el sanguinario Arturo Beltrán Leyva, Galilea ha dejado de ser un ídolo para convertirse en la artista más criticada, más señalada y más manchada del medio del espectáculo, lo cual le ha llevado a caer en depresión. Dicen. Aunque bueno, trataron de limpiarle la imagen enviándola de corresponsal a Acapulco tras el huracán Otis. Parece que sí funcionó. Queriendo lavar su nombre en la tragedia. ¿Y esa señora? Ya quiere limpiar su nombre queriendo conmover corazones. Si realmente quiere ayudar, que se vaya. No es casualidad que la bruja escaldufa de Televisa ande ya vestida siempre holgada, guanga de ropas y visiblemente fajada cuando usa vestiditos pegados. Aunque a veces se le olvida ponerse la faja. Y es que una cosa son las fotos editadas y otra, la realidad. Ahora de la Gali ya casi no queda nada. Tratan de mantenerla ahí, como si nada pasara. Pero todo pasó y todo el mundo lo vio. Bueno, no solo Elisa faltó ahí, además del libro de Anabel Hernández, Anabel Hernández en la mitad del año habla con un informante que se entregó, que trabajaba con el Chapo, que dice que el Chapo sabía perfectamente que Galilea estaba con Arturo Beltrán Leyva. Y eso fue otro escándalo más de confirmación de que cobraba $200,000 y le querían hacer una oferta de dinero,
Pero además ella dice que no fue a la front de Televisa porque estaba chambeando. Mi amor, si te invita a Televisa, con los clientes no se jode. Si te invitaron a la front, es mandatorio que tenés que ir por contrato. Porque está en tu contrato que tenés que ir a promocionar, a hacer esos eventos de publicidad. Quiere decir que no te quisieron. No mientas más. Mucha gente está pensando, porque ahorita ya le están anunciando en el Teletón. Salió del Teletón Estados Unidos. Hay dos Teletón. No la quisieron. ¿Por qué? Por la imagen que ya tiene, pues, manchada. Punto. Pero aparte, o sea, ¿qué patrocinador quiere que se le relacione su producto con una mujer que aparece en dos libros de novia amante de un capo que causó tanto daño, no solamente en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos? Ninguno. Pero aparte, Lisa, otra cosa. Ya ahora Televisa Univision, y ahora vamos a entrar en ese tema, está con Trump. Por lo cual Trump quiere construir un muro porque piensa que el narcotráfico entra a México, a Estados Unidos por México, y va a tener ahí sentada a una tipa que fue amante de un narcotraficante. No lo van a permitir, Galilea, que haga más nada en Estados Unidos. Sería incoherente políticamente hacia donde va Univision tener a una Galilea sentada o conduciendo un premio Lo Nuestro o estos Grammys que siempre conduce, Latin Grammy. ¿No? Bueno, o sea que... pero vamos a continuar. Ya bueno. Tienen lo de la... ¡Ay, condenados! No, hace rato nos han dicho que en cinco minutos. Sí, que llegue mañana, si quieren, ¿eh? Mira, nada más ponme el gráfico de esta señora, porque en la boda... A ver, platícales, mi querido Javito, ¿cómo estuvo esta boda? No, bueno, la boda de Kimberly estuvo folclórica. ¿Qué es eso? Bueno... A ver, pongan la foto normal, porque ¿para qué le ponen como hasta la pusieron en amarillo? Menos se nota. Miren, estaba la fiesta un poco folclórica. Bueno, fue una fiesta divertida, simpática, lo drag, ¿no? Y bueno, hubo de todo. Mucho vestido con bulto. Bueno. Pero esta foto no se habían dado cuenta. Pongan la foto regular, porque esa hasta le pusieron como amarillo y se ve... mal, o sea, ¿qué sucedió con esa fotografía? ¿No será la luz, Elisa, el vestido que... algo que se sobresalió ahí? Bueno, pongan la foto. ¿La tienen? Si no... Esto era Paola Suárez. Paola Suárez, la amiga de Kimberly, que es la compañera de la perdida de Wendy Guevara. Ay, yo Dios. Creo que era un botón que tenía el panty de Victoria's Secret o una especie de... no sé, un timbre. ¿No será el final del vestido, Lisa, o algo ahí que se... un ombligo caído? Puede ser que sea el ombligo caído. El ombligo hinchado, porque hay cordones lubricales. O las llaves del carro. Sí, tal vez guardó ahí. Yo creo que traía chorcito y las llaves del carro se le recorrió para que no se le perdieran, se los metió en la fajita y se le deslizaron y eso es lo que se ve ahí. ¿No? Sí, o una, no sé, para mí que se llenó de aire ahí el vestido, no sabemos bien. Pero bueno, ahí estaban todas, la fiesta fue linda, muy bonita, mucho glamour. Y estaban las chicas. Señoras y señores. Oigan, aquí me está poniendo que Susu, que lo que se está hablando de Pepe Garza. Miren, comadres, como nosotros nos consta de... ¿Cómo se llama ese güey con el que se anda peleando? Ah, no. Como es un inventado, él inventa, como que no lo queremos meter en nuestro rollo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar publicidad. Entonces, así como que esa es la situación que estamos pensando. Pero tenemos también una fuerte investigación ahí que más adelante, no quiero decir más, ustedes van a conocer para que conozcan la realidad. Pero, a ver, ¿qué fue lo que llegó? A ver, vamos a ver lo de la fiesta de la boda. Hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Vamos, adelante. A ver, vamos. Ay, es la princesita, la Cinderela. ¿Pero qué son? ¿Son puras fotos, mi amor? Ahí está, bueno, ahí están las fotitos, se casaron las perdidas, bueno, el timbre, estaba muy bonita. Se veía muy bien, pero sí, como que andaban todas bien escotadotas, ¿no? Sí, estaban todas mostrando chichi porque querían ir a una competencia de pelotas, pero bueno, ¿qué va a ser? Es
Es como diciendo, soy mujer, acá estoy, es como parte de una parte importante para ella, así hay que respetarlo, que era las pelotas. Bueno, señoras y señores, vamos ya así a la bomba porque hay... No nos cantaste lo de Galilea, las fotos. Ah, pero acaban de llegar, Elisa. ¿Cómo te crees que acaban de llegar? Por eso no las pedí. Ya están listas, vamos a ver. Galilea Montijo, esto es lo que nos sorprendió. De verdad que yo sí creo que está en un momento muy, muy deprimida. No ha sido su peor año. Insegura porque el novio no la pone en las fotos. Uh-huh. ¿Es Mayeli Alonso o no? Tiene como el perfil de Mayeli, ¿no? Por el momento parece Mayeli. Pero eso porque, bueno, están operadas, ¿no? O sea, eso ya es la... Yo siento que como ya... ¿Ese es el sexto? Ay, mira, también se le sale... No, o ese Fernando es, no, ese es... Ay, mira esa foto. Fíjense yo... A ver, dejen esa foto ahí. Yo les voy a comentar lo que yo creo. Ella es una mujer que vive bajo mucha presión porque tiene que lucir, digo, a pesar de que sus casi 50 años, o 50 años ya tiene, sí, ¿no? Tiene que lucir siempre bonita para estar joven al diario. Entonces, ahorita que ya la castigaron y la sacaron del programa, yo se creo relajó. Que como están las fiestas, exactamente, se relajó y empezó a entrarle duro al taco. Pero yo creo que una mujer tan disciplinada como ella, ahora que pasen las fiestas, que termine de comer tamales, se va a volver a poner tan bonita como siempre la vemos. ¿No crees? Qué ya fe. Síganlo. Me sorprende tu fe. Eres una mujer de mucha fe. Ay, mi amor, lo que pasa es que, mira, apenas ya llega una edad, como eres, que apenas te comes un tamalito y luego te sale la panzota. No. Y te ves como no chinche parada. No es que te comes un tamalito y te engordás. Te comes 7 tamales y te engordás. Bueno, pero... Que es diferente. Ay, bueno. Pero imagínate ella ahorita la libertad que dice, pues ya de todos modos no me quieren para estar de conductora. ¿Tú crees que todo lo que se ha privado de gelatinas, tamales, muéganos, papas, chicles... Todo eso ahora no se está desquitando. Ha sido una... Mira, en los últimos, ¿qué? 15 años la hemos visto de conductora de todos los shows. Sí, pero tiene un novio de 10 años menor. Ah, pero como ese le paga, no importa, ese que, no se va a ir. Que el sexto hoy que tiene, él debe estar bonita para él porque él debe tener muchachitas de 20 que lo están buscando. Mira, con toda y esa pancita yo ya quisiera tener su figura. Pero una pregunta, ¿por qué él no la postea como novia? ¿Por qué él no la oficializa? ¿Por qué? Porque él debe tener otras conquistas y ves de, estás con la Galilea, la señora esa, como le dicen a la chica de 20 años Galilea, debe ser con la señora esa. Bueno, vamos. No, ya. Bueno, señores, a ver. Vamos a ver porque hay cosas que están pasando muy graves y que van a pasar el año que viene. Uh-huh. Cuando... Sale León Krause de Univision. Yo no sabía que el papá de León Krause había sido muy opositor a AMLO. Entonces, se habló muchas veces que Televisa y Univision querían mucho a Peña Nieto. Después eran demócratas acá en los Estados Unidos. La hija de Jorge Ramos trabaja con Hillary Clinton hace mucho tiempo. Siempre ha sido demócrata Univision. Y le ha tirado con todo a Trump. Jorge Ramos lo han mandado como soldadito ahí a tirarse en las conferencias de prensa, haciéndose el notero, el reportero. Y la guerra entre Trump y Jorge Ramos ha sido muy dura. La entrada de León Krause, y le vamos a decir qué pasó. ¿Qué pasó? León Krause estaba tranquilo en la oficina ya, en Univision, eran las 8 de la noche. Uh-huh. Lo llama a Recursos Humanos. ¿Y qué le dice? Y él piensa. Me van a felicitar. Meterme el bono de Navidad. No, finalmente me van a dar el puesto de Jorge Ramos. Oh. Y Krause se va a la oficina de Recursos Humanos. ¿Y qué le pensando dice? Que le van a dar el puesto de Jorge Ramos. O piensa que, no sé, le van a... Una felicitación. A felicitación, lo que sea. Y te voy a decir una cosa. Si yo hubiera sido él, hubiera pensado lo mismo. Porque es una realidad que en ese momento, según lo que estuvimos investigando, los ratings estaban subiendo. Ay, mira cómo se me queda viendo. Y aparte, Elisa, acá lo dijimos de entrada. Krause iba a ser el reemplazo de Jorge Ramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jorge Ramos, después que se enteró todo lo que pasó con Trump, está enojadísimo
El año que viene cumple 40 años de profesión y se retira. Jorge Ramos se va de Univision el año que viene. ¿A poco? ¿Pero entonces, cuántos años tiene? Ahora vamos a ver con Mr. Google. Él debe cuántos tener años como tiene. 60 ya. De edad, digo, ¿eh? A ver, vamos a ver. A ver, señoras y señores. León Krause lo llaman de recursos humanos después que le iban a dar... 65 años. ¿Y cómo le funciona con Chiquinquirá Delgado? Porque... bueno, ay, acuérdate el papá de Julio Iglesias que todavía ya teniendo tataranietos todavía tuvo un bebé. Ay, no, así, al hombre pero, siempre pero le funciona. Pero Jorge Ramos debe usar Viagra con la chiquinquirá del lado, no, que tiene un cuerpazo, eso, un trasero gigante. Bueno, la cuestión es que la señorita de Recursos Humanos Univisión le dice a León Krause, entró dentro de un recorte de presupuesto y se va ahora mismo de Univision. Pero si lo acababan de llevar para allá. Lo acompañaron tres seguridad. Ay. No se, lo dejaron despedirse de la gente. Lo echaron como una rata con su cajera. Después le juntan las cosas. Es como si, por ejemplo, Elisa, ahora me sacan a mí y después vienen a recoger mi celular, mira, pásame, mis lentes. Mira, pásame esa cajita y la abres y ahí lo ponemos. Así te hacen en Univision cuando te vas. No, mira, pero no solamente en Univision, no hay que ser tampoco ponzoñoso. Aquí en Estados también. Unidos, comadres, o sea, te acompañan voluntariamente, o sea, te dicen, a la puerta. Te despedimos, ok. Y te, dice, y te dan una cajita porque aparte no te dejan ni tocar la computadora y te dicen, echa aquí lo que te quepa. Aquí esto, los lentes. Tus tazas. Pero no puedo llevarme ni, no sé si la laptop... A ver, no te puedes llevar nada de computadoras así. Y por eso es que vemos en las películas que salen así acompañados con seguridad. Es humillante. Júrame que eso se lo hicieron. Se lo hicieron a León Krause. Lo acompañaron tres seguridad. No le dejaron ni siquiera ir al baño a decirle, che, para que me voy a despedir de mi compañera. Nada. Fue algo horroroso. Ay, qué feo. Y están ya todas las asociaciones. Pero ¿cuál es el rollo? Porque hay un apoyo a Trump. O sea, ¿cuál fue el motivo? Mira, Lisa, la realidad es que hay dos teorías. A ver. Una es que no se enojen con nosotros. No sé, somos el mensajero de las cosas. Que Bernardo Gómez, el número dos de Televisa, tiene negocios con el yerno de Trump, el marido de Ivanka. Pero otros dicen ¿qué? Que quien tiene los negocios con el hijo de Trump, el yerno de Trump, es AMLO. Y que AMLO le pidió a Televisa que cambien la editorial de Univision porque hay negocio y que entran dentro del negocio. Wow. Pero la realidad es que sí hubo un pacto entre Trump y los ejecutivos de Televisa. Por eso mucho mexicano está enojado. Y todas las asociaciones de inmigrantes de Estados Unidos le están dando la espalda a Chirla, todo le están dando la espalda. Es que saben qué pasa. No van a invitar más a Univision a eventos de inmigrantes. A ver, nos dijo drogadictos, nos dijo asesinos, todo lo que nos dijo durante su mandato Donald Trump a los mexicanos, cuando en este país habemos más mexicanos. O sea, este país, las cadenas, por lo general, o mantenían su distancia, o en el caso de Univision eran súper demócratas, teniendo pues gente que siempre estaba contra la oposición y sobre todo con la de Trump. Entonces esto, es muy duro. Estamos hablando que lo sacaron por haberse ido contra de, en esa entrevista, contra de Trump. Correcto. Por ejemplo, el otro día en una alfombra roja, Edgar Olmos, el actor mexicano, le dijo a Univision, no, yo no te voy a dar entrevista. Y si me das entrevista, digo lo que pienso. De lo que, y así muchos actores de Hollywood le van a dar la espalda. Pero fíjense, por ejemplo, tú, en Univision, a pesar de eso, y en Telemundo, hay mucha gente como Mirka de Llanos, que es trumpista. Ah, no, sí. Que hablan abiertamente. Lili Estefan es trumpista. Exactamente. Entonces, pero es la primera vez que por una situación así, supuesta y alegadamente, lo habrían dejado ir por eso. Sí, ahora, Elisa, si quieren ser trumpistas, tienen todo su derecho, pero que no lo hagan porque hay un negocio detrás o con el presidente. ¿Vieron que Trump nunca le tira a AMLO? Ni AMLO le tira a Trump. Pero son de bandos distintos. AMLO es socialista y Trump es capitalista. O sea que no entiendo por qué hay un negocio entre Trump y AMLO si son de posturas políticas diferentes.
Digo, esto es algo que se dice dentro de los pasillos de Univisión. Pues no, es que no, acuerdas, no digan que es Chimenolai es que dice esto. Claro, no, es que miren, comadre, ¿se acuerdan cuando AMLO dijo que no iba a parar a toda la gente que venía entrando por el territorio mexicano? ¿Cómo lo íbamos a parar si nosotros estamos en la misma situación? Pero Trump le dijo, me los paras, y en caliente, hasta la fecha, los están parando. Entonces, bueno, vámonos, o sea, dentro de los pasillos Univisión, porque están todos furiosos, dicen, hay un arreglo entre esta gente. Pero vamos a ver el informe. León Krause, ¿lo echaron como una rata a pedido de AMLO o a pedido de Televisa? Fueron 13 años los que León Krause dedicó a la cadena Univisión y estuvo al frente de la edición nocturna del noticiario informativo durante los últimos dos. Mi compromiso ha sido, es y va a seguir siendo con el periodismo que da luz y voz a quienes no las tienen. Ese ha sido mi camino y lo seguirá siendo. Hasta muy pronto. Su despido se produce tras un cambio editorial dentro de Univisión. Según un artículo publicado por Krause en The Washington Post, se inclinó a favor de Donald Trump. Y es que este giro se atribuye a la entrevista realizada al candidato republicano por Enrique Acevedo, el titular del noticiero estelar de Televisa, donde se le vio muy amigable con el expresidente de los Estados Unidos. Posteriormente, Televisa Univisión habría emitido un comunicado expresando su agradecimiento a León Krause por su destacada contribución, experiencia y análisis a lo largo de su carrera en la división de noticias de la compañía. Todo esto dejó como consecuencia que León Krause quedara este 2023 fuera de una cadena que hoy por hoy ha dejado clara su alianza con el expresidente Donald Trump. Bueno, señores, queda claro, León Krause fue despedido y de esta forma humillante a pedido de quienes negociaron con Trump. Eso fue fue una de las condiciones para que Trump le dé entrevista a Acevedo. Acevedo quedó como un idiota, como periodista, porque no se reía, y Jorge Ramos en el Universal, Elisa, hizo un artículo diciendo lo mal que un periodista no, ¿cómo se dice?, discuta con un político, ¿no? Que, ¿cómo se dice?, que contrapregunte. Uh-huh. Yo no sabía que Jorge Ramos había respondido en contra de Acevedo. Así que bueno, Jorge Ramos se retira el año que viene, pero no sabemos qué va a pasar, señor. Igual esto no tiene nada que ver. A los que son trumpistas, igual le deseamos mucha suerte en la contienda, pero no, nosotros no tenemos postura política. Simplemente es lo que está pasando dentro de Univisión, se lo tenemos que decir, porque es lo que sienten los empleados. Y mucho miedo a que te despidan, obviamente. Bueno. Bueno, aquí tengo a mi tripona que la estoy poniendo a salvo porque. Y el novio, mira. Vean, no, ¿cuál novio? Si puede ser ¿tango? Su reto. No. Tango, ya contrólate. Es tu Julieta. No, a ver, pero recítale una poesía. Edad, mi amor. Recítale una poesía para ser romántico. Mira, ella tiene 4 años y medio. ¿Tú tienes cuántos meses tiene Tango? Pero a él le gustan mayores. A él. Esas que llaman señoras. Vamos a la fiscalía. ¿Qué quedó? Lo de Leonardo, vamos a ponerlo. A ver, Leonardo ¿qué pasó García, con Leonardo? Por favor. Porque estaba, hoy fue el día donde está Leonardo ahí. Fue un escándalo. Vamos a ver. Déjame en paz. ¿Sí o no? Vamos. Todavía no la cargas. Bueno, ya, no, olvídalo. Ya nos vamos. Comadres hermosas, les mandamos un beso, un abrazo, un apapacho, muchos piquetes de ombligo. Me voy a parar. Vamos a parar. Sí, a ver. Vos no te no, pares yo no me voy a parar porque no puedo con... Vení acá. El amor entre perros existe. No, Tango. Y los separaron y nunca se pudieron volver a ver. Capuleto y Montesco, Romeo y Julieta. Chau, 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 chau. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.